Hola y bienvenidos a Orientador Móvil, tips y trucos y aplicaciones recomendadas para el LG K4. Lo explicaremos aquí a continuación. En este video tutorial vamos a tratar dos temas bastante característicos. Uno es, vamos a hablar mucho del tema de configuraciones, aunque este equipo no maneja tantos como otros teléfonos. Y el otro es de aplicaciones recomendadas o aplicaciones esenciales que ustedes deberían de tener en este dispositivo. Lo primero que vamos a resaltar de este LG K4 es el menú de notificaciones que queda en la parte de acá. De pronto hay mucha gente que no lo conoce, ahí lo tienen. Y es característico en todos los Android, el cual pues yo puedo hacer muchas funciones. Una de ellas es que yo puedo llegar y sencillamente habilitar mi linterna, desactivar el GPS o controlar directamente el brillo de pantalla. Básicamente puedo administrar todo mi dispositivo desde acá. Entonces, si yo quiero de pronto, generalmente esta es una de las funciones que más vienen habilitadas en los equipos, acá la puedes activar y también puedo manejar o administrar mi linterna. Entonces ahí van a encontrar algunas funciones. Otra que yo puedo habilitar es entrar directamente a la parte de configuración. Miren, de forma rápida me divierto la manera tradicional, que es entrar acá y buscarlas. Ya pasando un poco a la parte del menú inferior, vamos a encontrar la tecla de retroceso, la tecla del home o el de la mitad, el cual puedo tener ingreso automáticamente al buscador de Google y pues hacer algún tipo, digamos, de interacción con él. Como este es el más importante, el cual viene con dos funciones. Primero, sirve para cerrar aplicaciones, para optimizar el equipo y de dejar de saturar tanto la memoria RAM. Entonces yo puedo llegar a cerrar una por una, o si quiero puedo cerrarla las dos a la vez, o todas a la vez si quiero. Ahí va a encontrar que ya todas las aplicaciones están cerradas, haciendo que mi equipo se optimice mucho mejor. Otra de las características de este LG que me parece muy bueno, yo lo manejo mucho con esta mano y pues lo puedo utilizar directamente para habilitar una captura de pantalla. Acá, ¿cómo funciona? Con la tecla de volumen abajo y la tecla encendido. Vamos a ver si lo podemos hacer, ya que pues haciendo este video se me dificulta más. Ahí ver, me quedó perfecto. Y yo puedo esta aplicación o esta captura la puedo encontrar acá y compartirla en las diferentes aplicaciones que tenga instalada. Ya entrando un poco al menú o al cajón de aplicaciones, vamos a encontrar que yo puedo hacer búsquedas rápidas de apps directamente, ejemplo Google Fotos, o puedo buscar lo que yo desee directamente sin estar buscando en el menú. Puedo buscar, ejemplo, mi cuenta de Gmail o mi correo de Gmail desde acá. Entonces todas las aplicaciones que tengan instaladas sencillamente colocan la palabra clave o algunas letras y él las va a encontrar muy fácilmente. Lo mismo pasa si lo va a buscar desde acá. Voy a colocar acá Mega, que es, me aparece la búsqueda directamente por internet y la búsqueda de la aplicación dentro del sistema. Acabo de encontrar que esta aplicación ya está instalada en el sistema, entonces me sirve para hacer una búsqueda externa o interna. Ya entrando un poco más al tema de la pantalla, recuerden que vamos a empezar con la primera aplicación, que se llama filtro de luz amarilla. Ya que este LG tiene muy buena resolución de pantalla y tiene un brillo bastante bueno, pues la filtro de luz amarilla nos permite lo que es ajustar el tema de esta luz para no generar un cansancio visual. Ahí, como se dan cuenta en el video, no se ve tanto como de pronto se ve, digamos, en vivo, y pues yo puedo atenuar esa intensidad de la luz amarilla, haciendo de que pueda dormir mejor o también que pueda generar una lectura o que tenga un tiempo prolongado con el smartphone leyendo o interactuando con él. Puedo habilitar esta luz amarilla para no generar ese desgaste visual. Acá las diferentes tonalidades o las diferentes formas de habilitar. También recuerden que todas las aplicaciones que vamos a ir mencionando en este video van a quedar en la parte o abajo en la descripción. No se preocupen por anotarlas, ahí las van a encontrar. Sencillamente le dan clic y las pueden descargar o enlazar directamente. Ya entrando un poco a la parte de ajustes, vamos a encontrar pues un menú normal como a la mayoría de los equipos. Nos vamos a enfocar un poco en la parte de la pantalla y acá va a manejar un brillo automático. Ustedes lo pueden habilitar, la idea es que lo habiliten, ya que pues se ajusta automáticamente. Por el tema del tutorial pues no lo estamos haciendo. Y acá un límite de tiempo de espera en pantalla para que lo bloqueen de pronto a los 30 a 15 segundos o un minuto. Ya la parte de almacenamiento, recuerden que este equipo tiene una memoria muy pequeña y la idea es que ustedes le habilitan la memoria micro SD. La memoria micro SD, cuando ustedes la compran nueva, marca esta opción para que ustedes puedan utilizarlo como almacenamiento interno o almacenamiento portátil, cualquiera de los dos. El almacenamiento portátil funciona como una memoria externa, es decir, que si a mí yo tomo una foto directamente desde mi equipo, desde la cámara, va a esa tarjeta
SD. Pero si me llega una imagen por WhatsApp, diría al almacenamiento interno o al almacenamiento del teléfono. Cuando yo lo vuelvo al almacenamiento interno, el equipo, la memoria prácticamente se fusiona o hace parte del dispositivo. Sencillamente le doy borrar, formatear y él hace la configuración correspondiente. Recuerden que las tarjetas micro SD deben tener unas características especiales que vamos a explicar a continuación. Bueno, cuando compran una memoria micro SD, esta se divide en dos partes. ¿Cuál es la primera? Consiste en la capacidad de gigabytes, ya vienen de 8, 16, 32, del tamaño que ustedes quieran. Y lo más importante, que casi nadie ve, no se dan cuenta, es la velocidad de conexión, que al lado dice la clase. Dice unas que se dividen en clase 2, clase 4, clase 6 y clase 10. Esto en teoría, ¿qué significa? Que es la velocidad de conexión. Digamos la clase 10, que es la recomendable para un smartphone, navega 10 megabits por segundo, que es lo que debemos de utilizar en nuestros dispositivos móviles porque hacemos muchas tareas a la vez. Bueno, la tarjeta recomendable es la memoria clase 10, no interesa la capacidad de gigabyte, ya sea de 8, 16, la que ustedes quieran. Esa memoria en un smartphone hace múltiples tareas. ¿Cuál es la primera? Lo más importante, grabar la fotografía, videos, música, y también puedo tener una opción de pasar aplicaciones a esta tarjeta, dependiendo de la marca y el modelo del dispositivo como tal, ya sea pasar archivos, pasar las mismas aplicaciones de instalación a estos dispositivos. Y continuemos con nuestro tutorial. Bueno, ya he tenido claro lo de la tarjeta SD, creo que fue bastante claro. Vamos a optimizar un poco más el equipo con la segunda aplicación, que se llama Mega, el cual me permite crear una copia de seguridad en una nube donde voy a tener más de 50 GB de almacenamiento. ¿Qué tengo que hacer para disfrutar esta nube? Un registro nomás de nombre de usuario, contraseña, un correo electrónico, y toda la información va a subir vía Wi-Fi generalmente. Ustedes lo pueden habilitar con la red de datos, pero lo recomendable es con la red Wi-Fi. Y pues también hay que aclarar que toda la información que ustedes pueden subir es de fotos, imágenes, videos, documentos, o sea, lo que ustedes quieran pueden subir rápidamente a esta nube. Ya volviendo a la parte de ajustes, vamos a encontrar que ya el almacenamiento quedó tachado, chuleado, como quieran llamarlo, o el visto bueno. Y sencillamente vamos a habilitar una función especial que viene oculta en este equipo, que se llama, vamos acá a acerca del teléfono, vamos a buscar acá donde dice el número de compilación, este. Vamos a oprimir 4 veces, ahí está, y habilitamos lo que es el modo desarrollador. Ese modo es para, valga la redundancia, desarrolladores, pero para nosotros, que somos los usuarios promedio, vamos a habilitarlo acá donde dice escala de animación y vamos a desactivar esa escala de animación. La pueden dejar en 0.5 o de apagado. En este caso voy a dejarlo apagado. Y cuando yo abra algún menú o me haga ese destello de generar apertura, pues voy a tener como la sensación de que el equipo está funcionando muy rápidamente. Bueno, otra función que de pronto ustedes quieren encontrar en este LG es como crear carpeta de aplicaciones. A pesar de que es muy sencillo, mucha gente no lo sabe y es muy fácil. Debo arrastrar la aplicación que quiera al menú principal y arrastro otra, y lo que hago es colocarla encima una de ella. Entonces ahí la coloqué y acá puedo bautizarla o crearle un nombre, la que como yo quiera. Ahí le coloqué el nombre, y si la quiero eliminar totalmente, lo que hago es acá darle ese borra. Sencillamente, también si quiero personalizar un poco el fondo de la pantalla o cambiarle el fondo, mantengo sostenido y voy a fondos de pantalla. Acá van a encontrar los fondos del sistema, pero si de pronto no les gustan o no les llama la atención, acá hay una aplicación que se llama Ace Edge, el cual permite personalizar el equipo no solo en pantalla, sino también en colocar algunos timbres, algunos tonos de notificación, hasta iconos. Entonces vamos a buscar algunos timbres. Acá nos indica algunos iconos. Por acá voy a buscar este león. Ya estando en este león, lo que hacemos es configurar como fondo de escritorio y le damos permitir, y automáticamente nuestro león hace parte del fondo de pantalla. Entonces ahí tenemos nuestro león. Asimismo podemos hacer con esta aplicación para colocar timbres, tonos de notificación. Otra aplicación que vamos a recomendar es Smart Key. Smart Key son 32 aplicaciones en una sola, el cual permite de pronto no ocupar tanto almacenamiento en el equipo, y acá voy a tener notas, traductor, diccionario, explorador de archivos, recorte, manómetro, limpiador, o sea,
sea, absolutamente todo van a encontrarla en esta app que se llama SmartKing. ¿Qué les digo? Hay unas aplicaciones de medición, otras calculadoras, una vaca o conversor de moneda, o sea, una sola aplicación compacta, no ocupando tanto espacio ni tantos iconos a la vez. Ya en la parte de seguridad vamos a recomendar dos aplicaciones. La primera es App Loop. App Loop es una app para bloquear apps o aplicaciones. En este caso vamos a utilizar primero un patrón, ustedes pueden dibujar el que quieran, pero esta aplicación funciona de dos maneras. Yo puedo generar bloqueos tanto por medio de un patrón de seguridad, o en este caso puedo hacerlo por medio de una contraseña. En este caso, la contraseña de nuestros tutoriales, la estándar o la universal, es 2021. Le damos confirmar y yo puedo habilitar un teclado aleatorio. Entonces ahí lo habilito. Sencillamente, cada vez que abra y entre a la aplicación, me va a cambiar como el sentido del orden de los números, haciendo que sea un poco más fácil para que lo puedan detectar. Ya teniendo nuestra app bloqueada, vamos a generar, vamos a bloquear Mega, que fue la aplicación que acabamos de instalar. Y acá vamos a habilitar algunas funcionalidades del sistema, como permisos de la administración para poderlo utilizar. Ahí queda, vamos a entrar directamente a Mega y ya aparece con la no contraseña. Si ve que volvió a cambiar el sentido de los números y ya podemos ingresar directamente. Ya por último y para finalizar, tenemos nuestra calculadora. Esta calculadora cumple dos funciones. Primero, sirve para hacer operaciones matemáticas, y la segunda es para proteger algún archivo privado que tengamos, generalmente fotos o videos, de pronto que no queramos que el público lo vea. Entonces, en este caso vamos a hacer el registro normal. Vamos a ir a la parte de archivos. En archivo vamos a prueba, vamos a definir la palabra prueba, ahí está. Y acá vamos a ir a archivos locales y vamos a coger nuestras capturas de pantalla como a modo de ensayo. Acá es lo más importante, que quiere decir que se eliminan de la galería y se traen directamente o se importan directamente a la app. Esta app, lo bueno es que se oculta a simple vista. Si yo hago una operación matemática cualquiera, pues mire, ahí funciona normal. Pero si yo directamente quiero entrar directamente a mi archivo o a mi configuración, pues voy a tener automáticamente la funcionalidad de las fotos o ingresar a mis fotos o los archivos que ustedes tengan. Ya por último, ya para finalizar, recuerden configurar su Google Play Store. El Google Play Store tiene unas funciones, el cual generalmente hace que se hagan descargas automáticas de actualizaciones, aplicaciones que a veces no requerimos. ¿Cómo hacemos para bloquear eso o sencillamente nosotros tener el control? Vamos acá, vamos directamente a donde dice ajustes, deshabilitamos añadir icono de inicio, es decir, que se llene o se pongan doble los iconos de inicio, y acá desactivamos las actualizaciones automáticas. Si necesitamos hacer una actualización automática, sencillamente nosotros mismos la haríamos para no tener ningún tipo de problema. Bueno amigos, espero que este video tutorial les haya gustado. No se olviden suscribirse a nuestro canal, como seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecer en pantalla. No siento más, chao, hasta una próxima. Chao, chao.